El pasado 31 de agosto se clausuró las sesiones ordinarias de este mes del Consejo Municipal, un bloque de sesiones basado en el control político. Este bloque ordinario de sesiones fue el penúltimo de los actuales corporados, quienes deberán reunirse en el mes de noviembre para culminar sus cuatro años como concejales del municipio. Aprobaron dos proyectos, el proyecto de aumento salarial a los empleados del Consejo y se aprobó el proyecto de concejalitos, que es un proyecto muy interesante, concejalitos y concejalitas, que es, un, es bastante interesante porque es enseñar a los niños de 7 a 13 años. Eh, en, por un día que sería el 24 de mayo, darles eh, la experiencia de estar en el Consejo y de estar viviendo una sesión en vivo con ellos y hacerla con ellos para que se enteren. Cómo es el quehacer del Consejo Municipal, porque muchas veces eh, la comunidad no está enterada, y yo creo que desde las bases de los niños es donde se debe empezar el proceso para concientizarnos sobre la democracia. Al igual otros dos proyectos de acuerdo quedaron para segundo debate y probablemente serán tramitados en las sesiones ordinarias del mes de noviembre. Tenemos un proyecto en estudio que es el plan de gestión ambiental, es un proyecto bastante amplio, bastante extenso, que cuando sea aprobado con la ayuda de Dios, eh, y si los concejales a bien lo tienen presente, pues eh, es un proyecto que regirá 12 años en el municipio, que tiene que ver con todo lo ambiental, con las aguas, con el ecoturismo, con el, la forma de cómo va a ir creciendo y que se presenta y que se proyecta en su zona, en la manera, en lo ambiental, en lo vegetal, en lo, en la fauna, en todo. También tenemos en segundo debate el proyecto de la medalla Alicia de Londoño, que con la ayuda de Dios también quedó ya para el mes de noviembre. Se hizo control político bastante arduo, creería que en este periodo de sesiones, donde se vieron bastantes inquietudes, donde se les exigió a muchos secretarios nuevamente presentarse desde el día 29 también llegó una carta de un señor de un médico al recinto del consejo el cual generó mucho debate y al cual también se hará el respectivo eh, pues lo que sigue ante las autoridades de control para que sean ellas las que determinen si hay anomalías o no en el hospital. Por ahora informó la presidenta del Consejo que se está a la espera si desde la administración municipal se cita a sesiones extraordinarias por algún o algunos proyectos específicos.